Hola, ¿cómo están? Aquí me ven muy contenta con mi banderita. ¿Por qué? Porque ya me convertí en ciudadana americana o en ciudadana estadounidense. Estoy muy contenta, me siento muy orgullosa de ser parte de este país, de poder votar y de tener los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos que nacieron aquí en este país. Así que estoy muy contenta por mí, por mis hijos, que van a tener un futuro mejor. Mis hijos también se convirtieron en ciudadanos, ya que, bueno, eran menores de edad al momento que yo hice el juramento. Así que, gracias a Dios, me siento bendecida de poder ser parte de este país. Quiero contarles un poquito, como ya les había prometido, de qué se trata la ceremonia. En este caso fue algo muy, muy rápido y simple. ¿Por qué? Porque el juez llegó tarde. La ceremonia supuestamente tenía que empezar 8:30 y empezó 10:30, porque el juez llegó tarde. Nunca dijo por qué, no sabemos, pidió disculpas, pero no sabemos por qué llegó tarde. Así que todo se hizo mucho, mucho más rápido de lo que normalmente se hace. En primer lugar, bueno, nosotros salimos de la casa a las 6:30. Así que yo me levanté bien temprano, como a las 5, me preparé, me puse el trajecito gris otra vez, que me lo había comprado para la entrevista, me lo puse otra vez para el juramento porque me pareció que era lo más indicado, lo más apropiado para ese día. Como les dije, hay que vestirse formal, las mujeres no tienen que ponerse nada sexy ni nada de eso, porque en este caso tenemos que estar elegantes y formales, nada de escotes ni de vestidos cortos, o sea, lo más formal posible porque es un evento importante, ¿no? Y bueno, como si fueran a una entrevista de trabajo, algo bien, bien formal y prolijo. El pelo también, el maquillaje tiene que estar prolijo. Coméntenme aquí abajo si les gustaría que les mostrara cómo me hice el maquillaje ese día y el pelo, se los voy a mostrar. Si les interesa, se los muestro, porque es muy importante, para mí es muy importante la primera impresión, cómo uno se muestra delante de la otra persona. Es muy importante también cómo uno es, ¿no? Pero el aspecto y la imagen en ese momento es importante, porque uno tiene que pensar que es uno de los momentos más importantes de su vida. Así que tiene que dar todo para estar bien en ese momento, arreglarse las manos, las uñas, no se pongan colores rojos ni nada, pónganse un color neutro para estar arregladas, prolijas, pero no llamativas. Yo prefiero siempre los colores neutros. Me gusta el blanco, me gusta el negro, me gusta el gris y me gusta el beige. Esos son los colores que siempre uso. Bueno, este short, por ejemplo, bueno, lo uso normalmente para estar en la casa o para ir al gimnasio, pero no para salir, me parece como un poco llamativo. Pero bueno, aquí en Miami se usan mucho los colores, pero bueno, yo prefiero más los neutros siempre. Bueno, entonces me levanté temprano, me arreglé, mi esposo vino conmigo y mi hijo menor. Mi hija mayor no pudo venir porque no podía faltar a la escuela. Y justo tuve la bendición de que hice el juramento en marzo 15 y mi hija cumple los 18 en marzo 16. Así que justo entró en la ciudadanía. O sea, mi hija y mi hijo se convirtieron en ciudadanos conmigo. Así que estoy muy, muy agradecida. Bueno, ¿qué más? Cuando uno llega ahí, bueno, llegamos temprano, nos fuimos a tomar un café, buscamos el parqueo, entonces nos fuimos caminando al lugar. Así que cuando llegué ahí, no dejaron entrar a mi hijo y a mi esposo, solamente pude entrar yo. Hay que entregar la forma, que uno ya la lleva completa mejor. Entrega la forma y te dicen dónde tienes que sentarte. Así que uno va, a mí me tocó adelante, justo enfrente del juez. Así que estaba perfecto ahí, me encantó ese lugar. Me tocó estar sentada al lado con un compañero cubano que, bueno, estuvimos charlando un poco acerca de lo que sentíamos en ese momento, la emoción que sentíamos.
Y bueno, después ya vi que mi esposo y mi hijo estaban atrás, que ya habían entrado, así que me quedé más tranquila. Pero bueno, tuvimos 2 horas ahí, pudimos ir al baño, volver, el niño tenía hambre, comprarle una galletita y fue demasiado, la verdad, lo que tuvimos que esperar. También escuché que una de las personas que estaban ahí estaban preguntando a ver si alguien quería dar testimonio de lo que sentía, bueno, por supuesto en inglés. Y algunas personas decían que sí, otras que no, pero no hubo tiempo de hacer eso, ya que el juez llegó tarde. Bueno, también otra de las cosas que quería mostrarles es que te dan este sobre donde dice US Citizen and Immigration Service. Y dentro del sobre te dan el Oath of the Legion y the Star Spangled Banner, que es el himno, y the Pledge of the Legion, que son lo que vamos a tener que decir en el juramento. El himno, en realidad, en algunos lugares hay que cantarlo. Aquí no tuvimos que cantarlo porque hubo una soprano que lo cantó a capela y era solo ella. La carta del presidente Donald Trump. A ver si se ve más o menos porque la luz acá hace un reflejo con el blanco. Donald Trump, esa es la firma. Bueno, esta es la carta que él envía a todos los que se convierten en ciudadanos. Este es un Naturalization Ceremony. Es como un programa de lo que va a pasar ese día en nombre del juez, Opening of Court. Y todo lo que tienen que hacer ese día, el programa te lo dan ahí cuando te sentás. Y también esta carpetita, lo que nos pidieron es que por favor no mostremos el certificado de naturalización. ¿Por qué? Porque hay números ahí que te los pueden, hay personas que te pueden robar la identidad. Así que yo les aconsejo que no los muestren en social media, ni en Instagram, ni en YouTube, ni en Facebook, ni en nada. Yo tengo mi certificado aquí, no lo voy a mostrar por si acaso. Sí, guárdenlo, no lo muestren, por favor. ¿Esto qué es? Oh, el Petition for Name Change, que me lo entregaron, donde me dicen que aceptaron cambiar mi nombre. Congratulations on becoming a US citizen. Y en fin, oh, otra cosa que te dan es la forma o la aplicación para pedir el pasaporte americano. Aquí está, hay que completarla, está aquí adentro, completar la forma y llevarla al correo. Creo que en el correo te consiguen el pasaporte. Hay que pagar. No es mucho lo que hay que pagar, pero bueno. Y la otra cosa que te dan es esta forma para registrarte para votar. Es muy importante registrarse, porque si no están registrados no pueden votar. Así que, bueno, eso es todo. Como les dije, la ceremonia fue súper rápida porque el juez llegó tarde. Después de la ceremonia, bueno, ya cuando él dice que ya somos ciudadanos después de hacer el juramento. Todos con la banderita festejamos y te dan un desayuno que yo no me lo esperaba. Es como un brindis, ¿no? Donde te sirven un desayuno, café, soda, jugos, agua, brownies, churros, diferentes bocaditos. Bueno, aquí creo que la mayoría de las cosas que había eran más que nada con tendencia latina, ¿no? Los churros, los bocaditos de guayaba. Diferentes cositas, bocaditos chiquitos, pero estuvo bueno. Yo que hago dieta ese día comí porque dije hoy tengo que festejar, me lo merezco, y comí unos bocaditos con un café. Después de ahí, bueno, ya nos vinimos y bueno, y ese día seguimos festejando, nos fuimos a comer sushi, así que estoy muy contenta. Aquí también les voy a mostrar algunas fotos de ese día, cómo me fui vestida y creo que tomé un videito también en el parqueo cuando estábamos parqueando diciendo que me iba al juramento. Así que bueno,
Espero les guste este video, bueno, donde les puedo contar un poquito más de lo que pasa en el juramento. Pregúntenme lo que quieran saber y si les gustaría que hiciera un video de maquillaje para mostrarles un buen maquillaje para ese día o para la entrevista o para la ceremonia, cualquiera de los dos, porque son las dos, entrevista y ceremonia son las más importantes, así que es muy importante vestirse bien y arreglarse bien. Les deseo mucha suerte, me alegro mucho que muchas de las chicas que comentaron en el video de la entrevista y que pude ayudarles en lo que pueda, pregúntenme, no tengo problema en contestarles, al contrario, quiero ayudarlas. Así que un beso grande y hasta el próximo video. Bye bye, con mi banderita. Bye. Ok, hoy es el gran día, hoy es el día de la ceremonia. Tengo que jurar la bandera. Aquí estoy con mi hijo Leo. Nos vemos en el próximo video. Voy a tratar de mostrarles si se puede filmar el momento del juramento y no sé, todo lo demás. Hi everybody. Hola. Hello students, teachers and